Ok, entonces bienvenidos sean a la clase. Estamos en la clase 10 de publicaciones para web y medios interactivos. Vamos entonces con las presentaciones del sitio web y vamos compartiendo pantalla y exponiendo y hablando y demostrando. Empecemos con Silvana. A ver cómo nos va. Después Profe, de Paola. bueno, es que yo me atrasé un poco porque me tuve como que pasar de casa y todo, entonces no, o sea, lo tengo como casi terminado, me faltan como las animaciones. Entonces, sí. Presentemos lo que tengamos, no hay problema. Ok, Estos son pues. avances. Preocúpense, eso sí, por tener todo, como dicen en Sudamérica, prolijo, todo bien pulido, prolijo para el día final. ¿Qué faltan? ¿Cuántas clases? Estamos 10, 11, 12, 13. Nos quedan tres clases. Voy, voy, Nos voy, quedan tres clases teóricas. Y la última, que es la presentación de todo. Ya la mayoría lo tenemos. La mayoría lo tenemos. Después sigue Paola. Profe, Después. bueno, ¿sabes? No me está dejando, entonces si quiere que mejor pase alguien más y mientras reviso qué es. Bueno, ahí vamos con Paola. Vamos con Bueno, Paola. profe, ya voy a compartir pantalla. ¿Ya está viendo mi pantalla? No. Nada, profe. No, no estamos viendo aún. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. Bueno, ya yo lo tenía casi listo la semana pasada. Lo que hice ahora fue agregarle las animaciones. Entonces, más o menos, esta es la galería interactiva. Esta. Vamos, vamos despacito para ir viendo todo, disfrutando. Ok, Okay. esta es la página de nuestras marcas, donde se incluye un video de la marca, donde muestran todas las marcas que maneja. Y entonces, bueno, lo que hice con la animación fue hacerla así como que todo entrara poco a poco, con opacidad. No recuerdo cómo es que se llama bien el efecto en InDesign, creo que es aparición, una cosa así, no recuerdo bien cómo se llama, pero fue el que utilicé en casi todo. Y bueno, de entrada desde abajo, desde la izquierda o desde la derecha. Acá es como cargan todos los productos. También así como apareciendo despacito, aumentando su opacidad. Esta es la parte de recetas, donde también se incluye un video de la receta. Acá también nos aparece la flechita para seguir viendo las recetas. Okay. Ajá. Y luego también podemos ir de vuelta. Esta es la parte de sobre mí, sobre la dueña de la marca, donde habla sobre ella y sobre su equipo. Y así carga también la página inicial. Volvamos otra vez a hacer clic en la galería de la página principal para ver las fotos que pusiste. Okay. Sería eso. Y bueno, sí, así es como todo funciona y todo, todas las páginas, le puse animación a todas las páginas. Y bueno, eso sería mi página web. Muy bien, muy bella. Muy, Gracias, muy bien profe. hecho. Te felicito, Paola. Gracias, profe. Muy finito, muy pulido, muy bien hecho. Sí, bueno, lo que traté de hacer fue utilizar lo mismo con el catálogo, utilizar los colores de la marca, la tipografía de la marca y utilizar también fotografías que tengan esos colores de la marca para que todo tenga como una unidad.
no se vea como que tan desordenado o que no son imágenes de la marca, que en realidad no son imágenes de la marca, pero al utilizar los colores aproximados a la marca, entonces pareciera que hubiesen sido tomados por la misma marca, las fotografías. Okay. Bueno. Gracias, profesor. Claro. Fabricio, sigue. Claro, Estamos. sí, ya comparto. Okay. Ahí se ve. Estamos viendo, ¿sí? Sí, ah, bueno, ok, no cambió mucho lo de la vez pasada, nada más que convertí todo a curvas, ¿verdad? Bueno, esa es la primera página. Ahí le pegué uno de los videos que ya había hecho y hasta tiene el audio y todo eso, ¿verdad? Perdón si escuchan palabras que están construyendo aquí en mi casa todavía. Okay. Bueno, me imagino que quiere ver como lo de los botones de una vez, ¿verdad, profe? Es una exhibición. Sí, bueno, aquí está el de quiénes somos, ¿verdad? Bueno, para volver también, todos los botones ya los probé, todos funcionan, excelente. Este va directo al portafolio, igual que este de los servicios. También cambié esto de los servicios que antes estaba aquí en vertical, ahora está en horizontal. Veamos qué más. Bueno, la página de los contactos. Otro inicio. Bueno, voy a pasar ahí el portafolio. Bueno, bueno, sí, cada vez que se da clic se devuelve, entonces no importa. Aquí un poco como de los trabajos, un demo reel, como para que la gente, bueno, y cuando se meta lo vea. Más videos en la galería del portafolio. Lo de los servicios y una página al final con esta animación que tenía InDesign que me gustó mucho con el contacto. Y básicamente esa sería la página. Lo que noto, Fabricio, es que no hay, digamos, el botón dentro de la página, porque lo que has estado haciendo es ir avanzando en las flechitas de abajo. Sí. Lo ideal es que tengamos dentro de la página un botón para devolvernos. Para volver al inicio. ¿Sí? Ok. Sí. Así que Ok. eso, el diseño está bien. La interactividad, la animación, la apariencia, el concepto está muy bien, pero recuerden que todos tienen que tener ese menú de navegación. Muy buen ejemplo, el sitio de Paola, donde mantuvo el menú en la parte de arriba, se mantuvo en todas las páginas y yo podía cliquear e ir alternando entre páginas y siempre podía darle a la del logo o a Home para volver al inicio, no depender. O sea, cierto, vean, dije una y otra vez, no jamás vamos a pretender hacer un sitio web, ¿verdad? No es nuestro propósito, hay mucha programación que ni yo sé cómo hacer, la verdad, pero sí vamos a hacer un demo, como demo, entonces sí, digamos que tenemos esos botones de navegación sin depender de las flechas, los botones de navegación para específicamente ir donde queremos de forma alternada. Si hay dudas de cómo hacerlo, vuelvo a repetir hoy. De todas formas, en la tercera parte hay que volver a hacer toda la interfaz adaptada ahora a celular en su versión vertical. Entonces, nada más necesitas tener en todas las páginas ese menú y principalmente el botón de Home para poder volver siempre al inicio. Ok, ¿está bien? Listo. Listo. Entonces solamente eso, agregar el botón de inicio. Sí. Listo. Gracias, profe. Bueno, Silvana, ya estamos. ¿Cómo estamos, Silvana? Sí, creo que sí. Vamos a ver. Okay, bueno. Está cargando. Okay. Ahora sí estamos a punto de compartir. Eso. Okay, Ahí estamos.
Es que, profe, lo volví como a hacer todo también, aparte. Bueno. Entonces, a ver, ¿qué tenemos por ahí? Ok. Bueno, entonces lo cambié todo porque, no sé, no me está gustando mucho. Entonces, bueno, sí, aquí no me estaba sirviendo el video, entonces lo tuve como que quitar y volver a cargar. Y, bueno. Entonces, bueno, aquí están los queques, no sé, ok, ya. Lo mismo. Cheesecakes. Hago esto. Me descanso, solteras, que aquí no sé por qué no salen las flechitas. Bueno, aquí ya están las flechitas. Pero bueno, lo volví a cargar. Dale paciencia. Mira. Qué loco. Bueno, no problema. Ok, a ver. Aquí. Porque son como 6 o 7, algo así, entonces también. Luego esto. Y esto que no lo he terminado, pero sí. Aquí pensaba poner como pon el número y como el nombre y poner una cajita como para poner lo que quieren y aquí abajito las redes sociales. Y entonces sí, se me faltaría eso y las animaciones. Okay. También. Bueno, vamos con Graciela. Ok. Bueno, entonces este es mi página web de Petiza. Entonces en el inicio la verdad solo es una fotografía. Luego acá en sobre Petiza está un poquitito la descripción de la dueña, ¿verdad? Luego nos vamos a categorías. Y puse 4 categorías diferentes que son pañoletas, scrunchies, lazos y vestidos. Entonces cada una de ellas tiene ahí el botón para poder ir. Vamos a ver uno por uno. Aquí está el de pañoletas. Y hay un videito de cómo amarrar una pañoleta. Exactamente, sí. El video tiene sonido, pero no me dejó compartir el sonido de la compu, no sé por qué, pero ahí en el package lo pueden ver ya subido en el BlackBerry. Pero acá está el carrusel de las fotos, entonces, y puse ahí el precio ahí abajito. Okay. Luego nos devolvemos a categorías para ir a los scrunchies. La verdad tiene un diseño bastante similar con video y carrusel. Okay. Entonces nos devolvemos otra vez, vamos a lazos, de la misma forma, imágenes y video. Y en los vestidos fue el único que hice diferente porque cada vestido tenía un precio muy diferente, entonces la verdad lo puse como en el tipo catálogo, digamos. Lo único es que no sabía cómo poder, tal vez el profe me ayudó después, como poner un botón, no, no sabía cómo ponerlo para volver, para ir a esta otra. Mi idea también es que sea como bajar, ¿verdad? Hacer como un scroll down de la página y que abajo estén así. Pero ahí podemos ver tal vez después cómo lo podemos hacer. Y luego, por último, está la parte del contacto. Entonces, decidí ponerlo aquí sencillo, nada más las redes sociales y el formulario. Y eso sería entonces. Eso. Muy bien. Está bonito. Claro. Está bastante bien. Me gustó. Y sigue David. Ya le comparto, profe. Oye, es que hice grande, por así decirlo, la presentación del EPUB y se ve como pequeñito, no sé por qué, pero voy a compartirle pantalla. Aquí está. Bueno, no sé por qué se ve como más pequeño. Vamos a ver. Pero bueno, aquí está.
Ahí van pasando un par de animaciones aquí, también para repasar qué es cada cosa, ahí lo va alzando. Después el Instagram y el Facebook. Y esto de acá, no sé si logra ver aquí las flechitas, es que en grande sí se ve más, pero aquí tiene las flechitas de la... ¿Ves? Profe, vieras que tuve un problema con las transiciones de página, porque entre página y página yo puse la misma transición en todas para que no hubiera ahí como un desorden y se viera de raro. Pero, bueno, de una vez para enseñarle, vea, el logo me trae a la página principal. Cada uno de estos está activado y cada uno me lleva a una página distinta. Al igual que estos números de aquí abajo para distinguir las páginas. Entonces, por aquí podemos ir a cómo contactarnos y nos dice la ubicación, números de teléfono. Y aquí, si fuera una página web, en realidad le podría, digamos, conectar con el Facebook y el Instagram. Entonces aquí vuelvo al home, aquí para buscar el carrito. Y aquí agregué un video en el lado de los periféricos. Ahí pasan las animaciones y ya se lo enseño. Este video lo hice yo mismo también en Creta. Y no sé si oye la música, pero sí tiene. No, ahorita no. Ah, qué bonito. Y ahí mismo va información de contacto. Y... Sí. Aquí tenemos más. Ve y todas las páginas con las animaciones así. Pero lo único es la transición de página. Sigue así de un momento a otro. Pero yo la había puesto que fuera como gradual. Como un zoom, por así decirlo. Quisiera zoom hacia arriba y ahí aparecía la página. Pero no sé por qué no funciona. Tendríamos que verlo en el editable. Vamos a ver. Ah, bueno, tenés, o sea, todos esos numeritos que están abajo, todos son de una página. Sí, todos funcionan por una página. Déjame ver, el de ese, ok. Y esto. Genial. Ay, bastante bien. Ok. Pura vida. Está bien. Gracias, profe. Vamos. Estamos. Oh, vamos a ver. Vamos a ver. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen After Effects en su computadora? Yo sé que David y Silvana lo tienen, o por lo menos del cuarto pasado. Paola, Fabricio y Graciela tienen After Effects. ¿Ah? Yo también. Yo la tengo. Yo también tengo, profe. Ok, porque entonces podemos hacer algunas animaciones en After para poder posteriormente incrustarlas en la página, en el sitio web y en el sitio móvil. Bueno, vamos a ver. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver acá. Ok, vamos a compartir. Aquí estaba yo con esto. Ok, voy a abrir. Ah, ya me acuerdo. Vamos a usar el de la compañera del cuatri pasado. Cerremos este. Sí. Y vamos a abrir. Espérense un momentito. Ahí. Aquí está. Déjenme ver este. Ok, continuar. Aquí tengo este, que es de la compañera del cuatri pasado.
Bueno, tenemos todo esto. Sí. Todo esto. Ok. Podemos empezar ya mismo. Entonces, ábranse el documento en InDesign. Perdón, hagamos esto. Abran el sitio web en InDesign para poder empezar a hacer la adaptación al sitio móvil. Poder empezar, ¿verdad? Empezamos a hacerlo hoy. Entonces, ténganlo abierto. Y me avisa. Profe, yo tengo que poner a descargar el After Effects. Es que yo actualicé la compa Windows 11, entonces tengo que reinstalarle todo y no instalé esos programas, instalé lo que estoy usando ahorita. Sí. Lo del After es para la próxima semana. ¿Ok? El After lo usamos la próxima semana. Nada más quería preguntar, sondear, averiguar hoy. Porque como llevamos un buen ritmo, entonces sí nos va a dar chance de ver algunas animaciones que podemos hacer en After y exportar al sitio web. Entonces quería preguntar, para todos, tengamos el After de hoy en 8 instalado para poder ver animaciones sencillas que después podemos llevar como GIF a InDesign. Pero por hoy vamos a ir empezando adaptando el sitio web al sitio móvil. Entonces, lo que yo haría es, teniendo el editable del sitio web, ok, ahí con todos los elementos, ok, lo tienen, sí. Sí. Sí, ok. Vean, hay dos alternativas, o hacer un documento nuevo o hacer una copia de este con el tamaño del móvil, ¿ok? Vamos a ver, probemos primero a hacer una copia de este mismo, sacar una copia y a la copia ponerle el tamaño móvil, vamos a ver. Archivo, guardar como. Y lo voy a poner aquí afuera. Sitio móvil. Móvil. Y un momentito. Acá. Móvil Andrea InDesign documento. Y le damos guardar. Guardar como en esta carpeta general móvil de Andrea, guardo, listo, y verifico, inclusive puedo cerrar y volver a abrir para estar seguro. Vamos a venir acá, aquí está móvil. Continuar. Esta es una alternativa. Y posteriormente, vamos a venir por acá, en ajustar documento, indicarle que sea un móvil. Y pueden elegir que sea, híjole, un iPhone X. Vamos a darle, ok, un momentito, móvil. La misma cantidad de páginas. Empezamos en la 1, pero ahora tiene un tamaño de iPhone X en vertical. Ok. Listo. Sí. Ahí estamos. Háganlo, por favor. Puedo volver a repetir los pasos. Avanzar, avanzar, avanzar. ¿Podría volver a hacerlo un poquito otra vez? Claro, no hay problema. Ven, ahí ya está, solo después tenemos que adaptar. Ok, voy a repetir entonces. Y solamente un momento, porque a mí hay, solo un momentito nada más, nuevo.
Nuevo documento. Porque hay un tamaño que me gusta más. Es que este es muy largo. Ah, bueno, ahí mismo me dice la medida. 1002. Deme un momentito. Me gusta el... Sí, me gusta más el 7. El tamaño del 7. Pueden elegir cualquiera. Pero me parece que es más... Este es el 10, ven que es más largo. En cambio, el del iPhone 7 lo siento un poquito más ancho, más cómodo de trabajar. Bueno, entonces repitamos. Vamos a hablar con... Vean esto. De hecho, hagámoslo mejor. Hagámoslo mejorcito. Y podemos hacer de una vez la carpeta para colocar todas las dependencias. ¿Ok? Entonces, lo que podríamos hacer es, o recomiendo, vamos a venir por acá. Vamos a ver evaluaciones. Public. El primer 4. Aquí tengo. Puedo hacer, híjole, carpeta nueva. Pueden ponerle, voy a ponerle 4, porque ya voy por la 4. Aplicación móvil. Aplicación móvil. De hecho, esto sería lo mejor. Y entonces, tomo todos los elementos del sitio web. Esto partiendo de que hayan empaquetado, ¿verdad? Ojalá que sí. Entonces, tomo todos los elementos de la carpeta de sitio web, los copio, control C, comando C, y los pego en la nueva carpeta de sitio móvil, para que entonces tengamos el editable con las dependencias. ¿Ok? Recomiendo mejor hacer esto. Voy a borrar este. ¿Ok? Entonces, hagamos eso mejor, para ser más ordenados. Una nueva carpeta y pegamos, copiamos y pegamos una copia de todos los elementos del sitio web. Los pegamos acá, en móvil. De hecho, lo puedo renombrar. Vamos a ponerle... aplica, sí, móvil. Móvil, eso es de España. Móvil de Andrea. No, copio este. Estos dos los puedo guardar porque después voy a publicar. Móvil Andrea, móvil Andrea. Y voy a abrirlo y hacer el cambio. Vamos a InDesign. Voy a abrir aquí el número 4 y el INTT. Abrir. Ahí está. Como está todo en la misma carpeta, lo reconoce sin problema. Me avisan, porfa. Y recuerden abrir la copia. No el original, porque si no nos paseamos en el sitio web. ¿Ok? Aquí tengo una copia, vean acá. Y ya con hoy se llevan el montaje. A ver, me espero a que me confirmen. O sea, que hoy empecemos con esto y solo nos queden detallitos para el final. Hoy les iba a pedir terminar la clase temprano porque íbamos a tener clase de foto presencial, pero la cancelaron porque estaba lloviendo mucho. Y ahorita reaccioné y dije, mira, ya paró de llover. Podemos siempre haber ido, pero bueno, mejor dejemos todos como está ahorita.
Vamos a practicar el retrato. Ah, la semana pasada yo hice en mi cuarto, aquí está. Aquí hice la dibujar con luz. Sí, hicimos pruebas de flash con el gatico. Profe, yo pensé que nosotros íbamos a ver eso. Sí, o de ahí. El día que les pedí, no tenían cámaras. Chicos, es que... Perdón, no quiero ser malo, no quiero ser irrespetuoso, pero es que ustedes dan el nivel de compromiso. Lamentablemente hay grupos, hablemos en general, no solo foto, no solo diseño, no solo tabú, que no le ponen. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Verdad? O que no muestran tanto entusiasmo, o por lo menos la mayoría. Entonces, no puedo, por lo menos es mi filosofía. Andar detrás tampoco. Recuerdo que les pedí en dos clases de ese cuatri que tuvieran la cámara, que se comprometieran, y cuando llegó el momento, ahí no, pues ¿qué voy a hacer? Ahí nada. También este grupo, precisamente esta clase, fue de la semana pasada y solo habían dos personas y ni siquiera tenían cámara de réflex, era celular. Entonces, bueno, yo hice el demo, ya me había comprometido. Pero igual no me siguieron. Y eso sí es un poco lo frustrante de la virtualidad, porque generalmente, aunque no tengan cámara todos, en la presencialidad voy turnando la cámara y hacemos los ensayos. De hecho, esta clase de dibujar con luz es de las más divertidas que tenemos. Pero bueno, es nada más un comentario muy personal, con el respeto que ustedes se merecen. Vamos a ver, y hoy, precisamente hoy vamos a ir a hacer esta dinámica. La pasamos para la próxima. Vamos a ver que todo salga bien. Ok, estamos ya con la copia. Está dando tiempo. ¿Cómo estamos? Para repasar sí, la adaptación. Listo, ya. Entonces, hacemos lo siguiente. Nos vamos a archivo. Y a ajustar documento. Voy a hacerlo aquí grande, les comparto el pantallazo. Ajustar documento. Vamos a imprimir pantalla. Y espérense. Mira, aquí. Ajustar documento. Ah, bueno, y también les paso un pantallazo del tamaño. Ajustar documento. Entonces seleccionamos móvil y... ¡Ah, carajo! Esperen un toquecito, ahí sí es cierto, está el plus y el no plus. A ver, ¿cuál era? Cancelar. Puede ser cualquiera. Se les respeta. Pero yo recomiendo... Carajo, si era el plus o no el plus. Móvil. El plus. Si ese era el plus. Este fue el que elegí. Entonces, archivo. Como dije, ajustar documento. Cambiamos a móvil y le ponemos el plus. Ok. Y listo, imprimo pantalla y vamos a compartir por acá. Entonces, lo demás se queda igual porque es la misma cantidad de hojas que también quiero que empiece en el número 1. Ok, he predeterminado que sea... vertical. Ajá, le damos OK. Y ahí está. Si es más cuadradito, me gusta más este.
Y ahora adivinen. Nada más tenemos que empezar a adaptar el diseño, pero ahora en vez de ser horizontal, es vertical. Entonces yo puedo tomar, vamos a ver, y tengan a mano las capas por si acaso, ok, necesitan seleccionar rápidamente un elemento, entonces desde la capa lo logro. Entonces puedo seleccionar el fondo. De hecho, puedo hacer el siguiente voladillo. Puedo seleccionar todo, lo saco temporalmente acá. Ah, caramba. Ah, es que este es de la página maestra. La página maestra. Ok, de todas formas, en este caso no lo ocupo y lo voy a tapar. Vamos a ver. Listo, por acá. Y entonces con contenedor y contenido. Vamos a ver, control Z. Es control shift. Selecciono, control shift. Y hago grande. Eso. Empezamos a adaptar. ¿Hay alguien perdidito ahorita o estamos bien? Para escalar proporcionalmente. Profe, dime. En esa versión se puede hacer el menú como de esos, como de hamburguesa. Es que es lo mismo. Eso requiere una programación mayor porque tengo que hacer un sobre. Qué curioso, cada grupo es diferente, de veras. Sí se puede, de hecho le estaba dando vueltas porque David me hizo la inquietud y yo me quedé maquinando. En los 2 años no había pensado en esa opción. Sí, sí se puede, pero sí las advierto y puedo enseñarlo la próxima semana. Es más complicado, requiere más trabajo, más diseño, más programación, más trabajo. Entonces, siempre todo lo que es más minucioso, laborioso, sofisticado, siempre va a demandar un mayor esfuerzo. Entonces, yo les presento, les propongo la opción fácil, cuál demo que vamos a hacer en este curso, que es lo que cumple los requisitos, los objetivos y propósitos. Ya si quieren los submenús, pues ok, hay que ir diseñando el botón, el submenú, y dentro del submenú ir poniendo diferentes cuadritos que van a estarse programando para que cada uno vaya a un cierto lugar. Entonces, casi que se triplica se triplica el esfuerzo, ¿verdad? El diseño. Si gustan, lo hacemos. No lo traje preparado para hoy, pero puedo hacerlo para la próxima semana. De hecho, es con un menú emergente. ¿En qué estaba? Okay. En la versión celular, recomiendo, en vez de poner el menú de navegación arriba, ponerlo a uno de los lados, generalmente en el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, pueden adaptarlo porque como el sitio móvil es más alto, ¿verdad? Que ancho, entonces puedo trasladar los botones de la parte, de la parte horizontal a la parte vertical. Y de hecho voy a tomar todos estos, control shift, y voy a hacerlo más grande. Y voy a tomarlos y los pongo por aquí. Un poco más pequeños. Control shift. Más pequeñito. Ahora, botón tiene que ser grande. ¿Por qué? Para que yo pueda con el dedito presionarlo, ¿verdad? Sin dificultad. Control shift. Para poder mover todo proporcionalmente. Y ahora más bien esta foto. Control shift. Y entonces,
Puede ser que les queden algunos huecos, evidentemente, porque el diseño cambió, el formato cambió, la retícula cambió. Entonces, es parte del compromiso empezar a rediseñar y adaptar. ¿Ok? Pero vean que no tienen que hacerlo de cero. Lo otro era hacer un documento nuevo y copiar y pegar. Pero de esta forma mantengo la programación que con tanto esfuerzo hice en la página anterior. Aunque pueden hacer cambios de programación, pueden cambiar fondo, pueden cambiar fotos, pueden colocar GIFs, como les dije la semana pasada, que nadie lo hizo, tal vez no les gustó la técnica o les pareció muy trabajado, pero bueno, por lo menos les di la idea de que podían buscar GIFs bonitos y ponerlos. ¿Ok? ¡Qué loco! Y podemos salvar en esta copia. Recuerden que es una copia. Y vamos a previsualizar. Vamos a cargar todo. Vamos a ver. Nada más ténganle paciencia a la compu. Eso ahí. ¿Ven? Ahí se va reproduciendo. Entonces, si le doy sobre mí, me pasa. ¿Ven que heredó todo? Ahora nada más es ir adaptando. Ya les queda más facilito e ir retocando. Me avisan si se les porta bien. Y si no, hacemos un repasito. Y traten de ir conmigo ahorita para que si pasa algún error, yo les pueda ayudar. Me interesa mucho que en esta semana, que no hay tarea, vayan adaptando para que solo queden los retoques finales en las próximas semanas y alguno que otro efecto nuevo. Pero que ya lo conciso, lo sólido, lo grosso, ¿verdad? Lo fuerte, ya esté hecho, que es la adaptación. Manteniendo la programación que hicieron previamente. Y me avisan si estamos. Sí, estoy. Un momento, bien. Ok. Archivo. Me espero un momentito. Me encantaría si me pueden mandar por lo menos un avance de cómo quedó la portada. Partiendo de que lo están hecho, de que en serio están haciéndolo. Si estuviéramos en la normalidad, entonces doy las instrucciones y empiezan a hacer y ahí los voy ayudando uno por uno si ocuparan. Pero ahorita nada más me queda confiar en que están haciendo la adaptación. Ya expliqué los pasos para adaptar. Entonces pueden, no tienen que tenerlo todo y claro que no, pero podrían hacer la portada y compartirla. Les doy unos minutos si están de acuerdo. Si no hay dudas, si hay dudas, lo comento ahorita. Voy a hacer acá una práctica. ¿Cómo es? No, mira, qué loco. Ay, me duele la patica. Listo. Eso. Ay, mira, qué loco eso. 10. No, era 9. Sí, cierto. Sí, cierto. Denme un momentito.
¿Qué le doy? Le doy el 50. ¿Sí? 50. Al 50. Vamos a ver. Eso, Fabricio, muy bien. Ok, podemos ir con las otras páginas, vamos adelantando. Ah, caramba. Punto 2. Escala al 50. La foto 3. Escala 50. Si tienen dudas, me avisan, ¿verdad? Aquí me quedan ascuas. Para que se lleven eso adelantado y como reto lo tengan avanzadito para de hoy en ocho. Y de hoy en ocho en After podemos animar el logotipo. Entonces sería ideal que lo tuvieran dividido por capas en Illustrator o Photoshop, no importa. Ideal es Illustrator, ¿verdad? Pero veis, si lo tienen en Photoshop, que estén los textos y los símbolos separados, separados por capas, para poder animarlo en After y después exportarlo como GIF. Que pueden, no tienen, pero pueden usarlo en su sitio. Me gusta más el anterior. ¡Ay, está el gato! Caída 3D. Este me gusta más. ¿Qué dura? Ah, 10 segundos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Más o menos, puede ser.
Mira qué loco. Cuatro. Creo yo. Sí, vamos a ver. Me encantaría ver una demo. Opacidad cero. Y cero. Igual vamos a darle posición, me muevo por aquí, corro por aquí y a la mitad, opacidad. Es el gato, es un caído 3D. Posición. Ay, Dios mío, era U. Sí, era U. Se me va tantos shortcuts. Archivo, guardar como. ¿Siguen por ahí? Podemos irnos temprano hoy si gusta. Pero me encantaría ver que tuvieran por lo menos una paginita. Aquí estoy haciendo un demo de lo que hacemos en las próximas semanas. ¿Cómo es? ¿En qué estoy? En este cuatri, en este curso, en esta clase. Aunque yo me traje todo eso de la clase 9. Photostasty. Entonces vamos a poner animación fotos. Animación fotos AEP. Guardar. Listo. Vamos a ver.
archivo, guardar, composición, añadir a la cola. Sin pérdida. Y había Dios libre. Ah, pero es que sí es cierto. Aquí está ocultado. Está en ninguno. RGB más alfa. Opciones de formato. Qué cólera que no esté. Animación. Entonces, QuickTime, ninguno. RGB más alfa, millones, sí. Pero multiplicado con mate. Vamos a ver. Vamos a... ¿Siguen por ahí? Sí. Estamos aquí. Estoy tratando de descifrar cómo hacer esto. Sí, yo igual, o sea, viendo cómo colocar todo que se vea bien, pero que también sea funcional. Ok, está bien. Ya la animación está. No tienen que hacerlo de cero, simplemente muevan. Eso sí, no borren nada o traveseen nada, ¿verdad? Ya. Dejen la animación, las órdenes, todo como está, simplemente reescalar. Recuerden que si apretan Control Shift o Comando Shift en Mac, pueden escalar tanto el contenedor como el contenido y así no pierden proporciones. Animación Photos Move, QuickTime Move, cortar. Personalizado QuickTime, Animación Photos Move, procesar. Abrir con VLC. Vamos a ver. Vamos a abrir con... ¿Cómo es? Cuidado. Esperemos que no haya problema. Esperé para ver si todo está en orden. Y ahora, Photoshop. Play. Listo, archivo, exportar para volver heredado.
listo. Sin nombre, GIF selectivo, 256, difusión, tramado, transparencia, ALO. Okay. Monitor, información y copyright, 1280x720. Vamos a ponerle al 50%, top. Eso. Vamos a darle... Play. Listo. Infinito, ¿sí? Es infinito. Vamos a darle a guardar. ¿Cómo más? Espérense. En T. En la U, en el cuatri, en el curso. En clase 9. Animación fotos, GIF. Clase 9, ahí, animación fotos, GIF, solo imágenes, ajustes. Cortar. ¿Algunos nombres? Sí. Okay. Esperamos. Vamos a ver. Animación fotos. Listo. Y entonces ahora vamos a abrir. Este ya quedó claro. Cierro. Desea guardar los cambios y digamos que sí. Vamos a Home. Práctica interactivo. Vamos a... No debí haber hecho eso. Archivo. Colocar. Animación fotos GIF. Sí, gatico, con tu chif. Vamos a salvar. Vamos a previsualizar. Y todo. Ok, ¿cómo vamos? No sé si han estado viendo lo que hice. O pueden ver ahorita lo que hice. ¿Están ahí? Sí, profe, perdón. Ok. Sí, profe, ya estoy viendo lo que hizo. Ok, entonces vamos a hacerlo con After la próxima semana. Son cosas básicas, rápidas. Por lo menos yo sí sé, me imagino que Fabricio sabe usar After y sé que David y Silvana tienen los principios de After del cuatri pasado. No sé cómo está Graciela y Paola, si saben alguito de After. Sí, profe, yo ya vi ese curso y de verdad que aprendí bastante. Ok, sí. Y Graciela, usted, vos sabés también. Híjole, David no está. Ok, entonces podemos hacer... Ok, vamos a hacer, y ustedes pueden, porque no estoy obligando a nadie.
pueden hacer una animación del logo y pueden hacer una nueva animación de fotos o de un fondo. Lo salvamos como video con fondo transparente y en Photoshop, porque es la única forma que yo conozco que se puede hacer, salvamos ese video de fondo transparente como un GIF, es un material más, como una foto o un vector, se trae, se carga y se puede reproducir, como están viendo ahorita que hice con las fotos que he estado usando de la página de Silvana. Entonces esto es algo que vamos a poder hacer. Y ténganse en el After Effects para la próxima semana. Y podemos hacer algo de esto. Se mueve la página 1, tengo el carrusel. Se mueve la página 2, está el video. ¡Qué loco! ¡Adiós! Bueno, salvemos esto. ¡Ay, ya está guardado! Bueno, ok, ¿cómo vamos? ¿Quién ha podido compartir? Fabricio tiene algo. No sé cómo están las otras compañeras. Yo creo que voy bien, pero no sé, no sé qué también está. Ok, ¿podemos quedarnos 10 minuticos más? ¿Me comparten algo y nos vamos temprano? Ok, porque por dicha entonces hoy sacamos la tarea con ya el sitio web funcionando y bonito, como les quedó. Yo le voy a mostrar. Ok, y entonces ya con este tip que les doy, adaptamos. Y pueden seguir trabajando esta semana, pueden cambiar fondos, lo interactivo, eso sí, no lo toquen mucho para que no lo tengan que programar todo de cero, ¿ok? Sí hago la advertencia de que los botones tienen que ser grandes, porque recuerden que ahí vamos a presionar con el dedo, entonces tienen que ser grande para que yo pueda, digamos, con el dedo hacer clic, ¿verdad? Entonces, control shift. Y escalo proporcionalmente contenedor y contenido, un botón grandecito para que puedan hacer con el dedo. Es parte de la cortesía para el usuario de un móvil, ¿verdad? Un menú, generalmente, bueno, pueden poner varias filas horizontal o una sola fila en vertical. Y grande para que haga clic. No con la uña, sino con la yema del dedo. Profe, ¿así está suficientemente grande o los hago más grandes? Podría ser un poquillo más grande, ¿verdad? Y el fondo, ¿sí? Ustedes deciden, ¿verdad? Pueden cambiar el fondo o adaptarlo para que ahora en vez de horizontal sea vertical. Entonces pueden en su stock de fotos ver cómo se ve en la nueva proporción o buscar uno nuevo que sí se adapte a esa escala. ¿Okay? ¿Cómo es que lo convierto en líneas? Selecciona, no, pero no es necesario seleccionarlo. O sea, no te dio problema hace un rato, ¿verdad? No, sino que digo es porque para poder escalarlo, porque si no me escala nada más el cuadro de texto y no escala el tamaño. Dale control shift, dale control shift y escalar. Ah, así sí escala el texto. Control shift o comando shift en Mac. Para textos y para imágenes. Control Shift, comando Shift y escalas proporcional. Ahora, si te diera problema, como le estaba pasando a Fabricio, sí recomiendo que le hagas el contorno. Ok. Ok. Unos minutos más y nos podemos ir. Y la próxima semana reviso un avance y hacemos un carrusel de fotos como vieron que hice hoy. Y podemos animar el logotipo u otro elemento que quieran. Poner ya más personalizado que un GIF random de internet.
Ok, para que tenga más tips de animación y de interacción. Ok. Entonces quedo a la espera unos minutos más y podemos retirarnos como recompensa a su esfuerzo. A ver, qué lindo, Graciela. Muy bien. Te recomendaría un poco más para abajo el menú. Dejar un poquito más de espacio entre inicio y petiza. Ok, sí, estaba viendo que había un espacio, pero no sabía cómo hacerlo. Y se me ocurre ahorita, Graciela, podríamos para la próxima semana hacer ese fondo animado en After. ¿A qué me refiero? Podría ir apareciendo en... Hiciste una diagonal, ¿verdad? Entonces, en la diagonal de la foto podrían ir apareciendo diferentes fotografías, como en transición. Crear un ciclo, salvarlo como GIF, lo traes a InDesign. Entonces, en la portada de inicio, lo que hay es un ciclo de imágenes apareciendo. Es una posibilidad. Sí, buena idea. Gracias, voy a intentarlo. Bueno, lo hacemos la próxima semana en After, pero es una consideración. Ah, bueno. Lo que, porque hay que hacer la animación y después salvarla como video y después salvarla como GIF y después traerla. Entonces, todo eso lo podemos hacer de hoy en ocho. Tengan el material o vayan pensando, porque vamos de nuevo a caos. Pueden animar un carrusel de fotos como hice yo o podemos animar un fondo. ¿Ok? Podemos hacer que en el fondo vayan apareciendo imágenes, ¿ok? Con alguna decoración. Vean que existen en internet. Si yo pongo Motion Graphics Green Screen, hay muchos decorados que se pueden poner, ¿verdad? En un fondo alternados con las fotos. Crear un ciclo, salvarlo como GIF y llevarlo. ¿Ok? Todo esto lo podemos hacer. Depende de ustedes. Esto es literalmente una hora. ¿Qué es lo que era? Ok. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, ya me enseñó Paola. Ahí solo falta en ese momento. Bien. Solo falta David, no sé. Ah, es que me dijo algo del internet. No, pero profe, vea el mío. ¿Está bien? Ese es su desafío para esta semana, adaptarlo todo. Ya es suficiente trabajo, pero aprovechen, vean, no se esperen a la próxima semana, para que la próxima semana con lo que veamos puedan hacer ese ya teniendo toda la adaptación hecha. A ver, ¿sí? Creo que no sé cómo acomodar eso. Dave, podrías hacer dos columnas, o podrías tal vez hacerlos como de forma, como en círculo, como un semicírculo, okay. Que pueda cliquear, okay, siempre que se vea grande para que yo pueda, como usuario, hacer clic con mi dedito. Okay. Y esto yo creo que lo voy a quitar, pero... Aún no lo quite hasta que vea el demo, vea cómo okay. queda. Ok, listo. Bueno, ahí estamos. Entonces ya Fabricio, Graciela, Paola y Silvana mostraron algo y David se nos fue. ¿Quién sabe por qué? Algo le pasó. ¿Alguna preguntita? No, todo claro. Bueno, entonces, quedémonos así. Vean, primero, felicidades por los sitios, están muy bonitos. Sí, bueno, ya veo que sí, me siguieron. Entonces, esta semana el desafío sería adaptemos todo de horizontal a vertical,
acomodamos, ya tenemos la programación salvada, ¿verdad? En la copia que hicimos, nada más es empezar a escalar y acomodar. Y podemos ver ese avance la próxima semana y vemos otras animaciones más ahora con After para poder implementar en este sitio móvil que también podrían, si gustan, heredar como retoques finales también en el sitio web. Pueden, si les gustó la animación del logo o la animación de un carrusero, la animación de un fondo, pueden hacer esos cambios en ambos sitios o solo en uno, depende de ustedes, es su criterio de diseño. Bueno, entonces estamos listos. Felicidades de nuevo, un gusto haberlos visto y les deseo un bonito fin de semana. Que me les vaya muy bien, ¿ok? Chao, profe. Chao. Gracias. Bye, bye. Chao, chao.